porque sigue siendo indiferente. ¿Acaso no ves tú el daño permanente? Voy a destruir tu fragilidad, tu estupidez, para no odiarte más. Cubre de rojo y negro tu ideología, avanza y haz estallar las quimeras que persisten en lo profundo de esta realidad, en lo oculto que aguarda. Golpea con el martillo toda iniquidad, cortando con la hostia toda ilusión. Derriba las barreras que opacan tu miseria, que toda lucha lleves bien a cabo. Sigue siendo indiferente. ¿Acaso no ves tú el daño permanente? Voy a destruir tu fragilidad, tu estupidez, para no odiarte más. Encierra tus dedos, no vuelvas la cabeza. Exhala, el odio nos va a consumir. Destierra el miedo, une todas las piezas. Pulsa la ira, armate de valor. Recuerda tu origen, guerrillero del sol. No olvides tus raíces. Social luchador. Este tema es compuesto por ustedes. Así es. Perfecto. ¿Qué otro tema nos van a regalar aquí en Lima enero? Porque estamos contra el tiempo, pero pucha, de verdad, nos estás haciendo tonear. Yo sé que la gente EBM y la gente pues de Centro de Lima, Código, y muchos lugares así, Blondie y un Mondaplace, están atentos a lo que están ustedes haciendo aquí en este programa gracias a Popolicia. Por supuesto, este sábado estamos precisamente apoyando el Día del EBM. Ajá. Y vamos con este tema que es Horas de Lucha. Perfecto. Para todos ustedes. Horas de lucha.
nuestra sociedad capitalista, nido de ratas hambrientas que no tienen sin cual bajo el yugo imperialista. Muchas mentes dispersas, nada van a opinar. Nos toman por inocentes y ese es un gran error. Nos toman por inocentes. Muchachos, de verdad, en serio, me están haciendo tonear y me están haciendo recordar muchas épocas en la cual he vivido, y definitivamente, como es el aniversario del EBM, ¿no? ¿A dónde va a ser? ¿Puedes anunciarlo? Bueno, estaremos este sábado en el La Place, local conocido por la gente de la escena. Ah, perfecto. Compartiendo escenario con Phantom Project, que también es una banda amiga que trabaja con nosotros. Ajá. Impulsando este género para toda la comunidad que siempre nos apoya. Perfecto, muchachos. Están invitados para cualquier otra ocasión en la cual vamos a hacer un programa especial del EBM Industrial con hartas bandas. Espero que haya más bandas, o sea, sí, pienso que debe haber, sí. En la cual lo felicito por esta iniciativa de haber venido. Y no le tengan miedo a sitios como Perú Porro, porque nosotros queremos a la gente que hace historia, a la gente que hace escena en el Perú, y sobre todo si son EBM, y si son de todo tipo de rock, y todo lo que es el formato, lo que nos atañe, que es Lima y Negro invadiendo tu sentido, ¿no? Así es que gracias por haber venido, muchachos. Hasta la próxima. E invito inmediatamente pues a pasar a la gente de EBM Perú. Quisiera que vengas, por favor, mi estimado Giancarlo. Giancarlo, gracias por haber traído. Por favor, toma asiento acá. Sí, todo es en vivo, no hay cortes. Todo es en vivo, así que por el tema, no, quédense si quieren para conversar, quédense ustedes ahí también. Claro, aquí estamos, estamos todavía. Él también presentes. Pasa, por favor, toma asiento, no sé, un micro para él o al lado del esto. Quisiera que nos cuente, aclara una sillita, todo es en vivo.
Quisiera, Giancarlito, que me vayas contando mientras que están acomodándose los muchachos, ¿cuándo es el aniversario? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo estás organizando? En realidad, esta banda que has traído es muy, muy buena. Me he hecho medio tonear acá. Si no toneo es porque están las computadoras encima. Así que sí, se va a caer todo. Más bien, muy agradecido, Giancarlito, por haber escogido Lima Negro y Invadiendo Tus Sentidos. Cuéntanos de qué se trata toda esta situación. Claro, muchas gracias por habernos invitado nuevamente. Básicamente estamos ahorita hemos venido para promover el evento que vamos a tener el día sábado 28 en The Place. Perfecto. El evento es conmemorando el Día Internacional del EBM, que por la numerología que han escogido los fans y adeptos de todo el mundo por este género, se hace el 24 de febrero, porque se junta el 24-2 para hacer acotación a la banda pionera en el estilo EBM, que es From 242, ¿no? Claro, pues, entonces From viene para acá, pues increíble. Ya está viniendo, justo coincide, ¿no? Y lo trae Zafiro Producciones. Y lo trae Zafiro, nuestro amigo Nilton. Nilton, bueno, el tema es, hemos estado en coordinaciones con Franco. Ya. Los dos tenemos colectivos distintos, pero para el mismo, siempre vamos en el mismo objetivo, que es difundir el EBM. Lo que me doy cuenta es que están bien organizados, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu logo de EBM, tu logo, o sea, sí. Y él tiene su logo de es claro. Y ellos son la base. Biodiesel, ¿no? También debe tener su logo, ¿sí o no? Claro, por supuesto que lo tenemos. Es que ya la producción va a ser en el evento. Claro, ya ser claro, ya cada uno con su grupo, pero son uno, son los amantes del EBM, ¿no? Todos somos uno. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, si gusta, Franco, te puedo explicar de cómo ha sido la movida acá, que él ha visto, creo que ya tú explicarás el año. No. Y tú ya sabes más o menos cómo voy yo, después te puedo explicar. Sí, sí. Cuéntanos, Franquito, de qué se trata la... Primero, buenas noches de todos, gracias por invitarnos. Al contrario, un honor. Giancarlos ya hizo la introducción de lo que va a ser el evento, incluso el concierto de Front. Bueno, de mi parte, nosotros estamos en la comunidad que se fundó en San Juan de Origancho, ya, el cual hay muchas personas que le gusta el EBM. Claro. Inclusive algunos no han podido venir por X motivos. Pero nosotros empezamos en sí a hacer eventos a partir de 2010. Ya. Pero cabe recalcar que, como digo, hay personas que iban a venir para explicar más y han tenido problemas, ¿no? Lo que sí, como le estaba explicando Giancarlito, tras bambalinas, cualquier tipo de música, CBM, industrial, satánico, o sea, gay, lo que sea, porque yo si viene una banda gay, te lo juro que lo recibo de a mil amores, y es más, me lo chapo a cada uno, porque lo que a mí me interesa es difundir lo que hace sangre, somos peruanos, y como están organizados en Chile, en Colombia, en Venezuela, los peruanos, ¿por qué chucha no? Nosotros también tenemos que estar bien organizados y ser profesionales para hacer algo. Entonces, esa era mi réplica con Giancarlito. Giancarlito sabe lo que le estoy hablando. Para todo concepto o ser un ingeniero tienes que ser profesional. Y si va a haber otras oportunidades en que los voy a invitar, organícense bien, porque la comunidad, si tú quieres hacer un movimiento, tiene que ser bien organizado. Y ser profesionales, en el sentido cumplimiento de horarios, cumplimiento de todo, para que esto tenga fuerza. Entonces la gente les cree. Pues si no, van a seguir siendo chiquitos, y de eso no se trata. Se trata de ser grandes, ¿no? Querer ser. Perdón que te corte, ¿no? Inclusive con Giancarlo hemos empezado a hablar de este primer aniversario que vamos a celebrar. Nos hemos hablado, nos hemos unido y... ¡Qué bien! Porque siempre lo he visto luchando solo. ¿Ya? Sí, lo he visto, sí. Lo he visto, voy a hacer mi evento. Con la pata en alto. Sí, con la pata en alto, así, ¡ah, puta!, ¿no? ¿No? Pero yo a veces, qué bacán, eso me encanta, ¿no? Que tú, como otro movimiento de San Juan de Urigancho, te unas con un movimiento de Lince, ¿no? Bueno, estamos tan claro. Y que traigas bandas como ellos, que haya uno, es uno, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces van a voltear y decir, ¡ah, chucha, existen! Claro, la idea... Porque en Chile están bien organizados, ¿no? Sí, en Chile, en México...
Sí. Y estamos en conversaciones con Colombia también. Perfecto. Se dan paseíto por acá. Perfecto. A difundir poco a poco, como te habrás dado cuenta, pues hay chicos que... Porque todos nos hemos iniciado, creo, en las ondas de música tipo New Wave, pop, claro, punk. Todos ahí hemos empezó. Ido a las mismas fiestas. Sí, todos hemos sido involucrados por este tipo de música, claro, no comercial, underground. Claro. Pero nosotros hemos decidido seguir este estilo EDM. Sí. Entonces... Sí, pues como tú dices, ¿no? Un grupo pequeño que está creciendo y como está iniciándose recién, a veces pues hay defectos, hay fallas. Claro. Pueden ocurrir en el camino. Pero ¿no? corregibles. Entonces, claro, que claro, se corrigen. Se pueden corregir. Claro. Entonces acá la idea es difundir y decir, porque tu radio sale a todo el mundo. Gracias a Dios. No, está bien. Es decir, que hay grupos en Lima, Perú, y por qué no, en otras partes del Perú también, que siguen ese género EDM, así como hay bandas que tú dices, ¿no? Que pop-punk, gótico, o quien sea metal, que vengan acá y hagan difusión de esos géneros, queremos hacer los eventos temáticos y que se deje de lado ya el tema todista, que no es malo, sino que queremos hacer una línea para que digan, ah, Franco, Old School EDM, es EDM, ah, Giancarlo, EDM de Cines y Perú, perfecto. EDM, entonces... Lo que quiero quedar bien claro, y ahora que están acá, porque a veces pueden venir bandas super góticas también, claro, contra góticas y radicales, amamos todo lo que es el género de la cultura pop, la cultura underground, la cultura, todo. No. Si eres peruano, eres corazón, eres sangre. Eso quiero que lo tengan bien presente. Nosotros no marginamos a nadie. Porque yo nací en un ambiente anda. Nací en el EBM, nací en la Nogelde, estuve en los movimientos, en las peleas subte entre metaleros y en la Evita, sé toda esa nota porque yo la he vivido. Entonces, ahora me entienden. Por eso estoy acá, mientras que yo viva y me tenga 5 pelos menos, aquí estaré. ¿Ya? El día que yo les tire pañales, ustedes recíbanlo con cariño. Bueno. Y tengo, gracias a Dios, a Douglas, de Extraño Deseo, de una banda de Piura, ¿de dónde? De Marte, de Trujillo. Y tengo acá a ti, Stephanie, que es de la banda El Grito, segunda guitarra de mi banda. Y así vienen hartas personalidades acá que colaboran con el programa. Yo también pido colaboración conmigo y yo también los voy a colaborar con, siempre con claro, tú. Cuando claro. Tú gustes, Andrés, tú eres como la quinta vez que vas viniendo, sí, ya como si mejor te alquilo un cuarto. Bueno, cuéntanos, Macarrito. La idea es la siguiente, vamos a hacer el evento porque nos ¿dónde hemos va dado a ser? Cuenta, en The Place, en el mismo centro histórico. Este sábado. Sábado. ¿Y cuánto va a ser la entrada? 7 soles. Siete luquitas. Ya, sea, accesible para todos. ¿Ya? Tratamos siempre de darle calidad a la gente que va, ¿no? Para que sea retribuido esos 7 soles con los gastos que se están haciendo, ¿no? Claro, que tenga buen sonido. Ajá. Que hay ahora bandas que están tocando en vivo. Sí, bacán. ¿Van a tocar ellos? Ellos van claro. a tocar. Ah, qué bacán. Bio Diesel ya. Con Phantom Project, que Phantom. Ahora no podía venir Paco, pero sí va a estar presente el sábado. Bacán, ¿eh? Van a haber 4 personas que vamos a poner música solamente EBM, o sea, para que te des cuenta que es un evento temático. Exactamente, EBM. Monstruo. Y lo principal, el principal objetivo es que estos eventos que se están iniciando ahora con el Día Internacional del EBM se hagan año a año, que acá no se deje de lado y que tengamos presencia en otros países, porque Latinoamérica se está poniendo sí, está siguiendo bastante el género de EBM, sí, ¿no? Entonces sí. Ya tú sabes que hay bandas en Colombia, en Chile, en Brasil. Sí, lo sé. Y bien fuerte, Brasil, bravo. México. Sí. Hace poco, el 21, o sea, la semana pasada, han conmemorado el aniversario también del Día Internacional del EBM. Han tocado bandas, sí, ¿no? Sí, en, sí, sí. En México. Y se está organizando cada vez más, ¿no? Para que estos errores pequeños vayan disolviéndose. Claro, ¿no? Claro. Entonces, a desenterrar los chancabuques, pues, ¿no? Los chancabuques. Entonces, Todos con los chancas. Bueno, ya Carlito, gracias por haber venido, tomarte trabajo de haber traído esta banda. Y es más, invito a la banda que no ha podido Phantom Project, ¿no? Claro. Que tenga, que muy buena banda. Te invito para que vengas de nuevo con ellos y ya hacemos una cosa más bacán, más, claro, con más tiempo, más con tiempo, más tranquilidad. Ajá. Y bueno, y hacer la paja, ¿no? Y todos uniformaditos, como tiene que ser la cosa, pues, ¿no? ¿No? Ya se secó la... Te invito a que los invites a la gente una vez más y dónde te pueden ubicar también, pues, ¿no? La página ya la conocen los chicos, EBM Síntesis Perú. Uh-huh.
acá el señor. ¿Dónde te puedes? Igual, en Facebook está el grupo que es EBM Perú. Nos pueden encontrar. Mi Facebook también es Franco EBM. Nos pueden encontrar, no hay problema. Para cualquier, claro, cualquier cosa. Ahí difundimos todo lo que nos damos el trabajo de difundir el género, ¿no? Ya. Y estamos siempre vistos por gente de Latinoamérica y de Europa Central. Siempre están chequeando siempre esto. Y así bueno, que este sábado en La Place. Este sábado en La Place, a partir de las 11 de la noche, 7 soles. Vamos a tener dos bandas en vivo. Vamos a estar poniendo música, Overcorn, Zuko Body to Body, Franco EBM y Stay 101, quien les habla. Dos bandas en vivo, Phantom Project y Biodiesel. Se va de chelita, su chelita. Ahí va su chelita también para que... No se vende yonque, por favor. Solamente chela. Nada de ácidos tampoco. Yeah. Y quiero mandar saludos a la gente de EBM All School México, EBM Elite México, que han estado ahí el 21 celebrando el Día Internacional del EBM. Saludos para el Chubi en Nueva York que está escuchándonos, y a Ivo Dragaña, que los dos van a venir para el concierto de Front 242, van a estar acá presentes. Monstruo. Ya los esperamos. De hecho, que vamos a estar ahí en Front. Con las garrafas. Sí, y un saludo muy especial a mi novia, mi amor en México, Alexa Bonilla, que va a estar ahorita escuchando, porque es su cumpleaños, y Happy Birthday to you. Feliz cumpleaños. Un aplauso Alexa. Para su... Claro. Porque los EBM también sabemos de amor. También tiene su corazoncito. Claro. Como debe ser. Bueno, muchachos, gracias por haber venido. Encantados de verlos tenidos acá. Ya saben, algunas palabras. Sí, por supuesto. Igualmente a nosotros como Biodiesel nos pueden encontrar en el Facebook como Biodiesel EBM. Allí por ahí nos pueden contactar, es el único medio en el cual nos pueden contactar. Igualmente un saludo especial para la comunidad EBM que siempre nos apoya aquí en Perú. Y pronto nos veremos no solamente este sábado, sino también en el próximo campamento y en el próximo tributo al EBM, ¿no? Claro. Un saludo también muy especial para Isa Charme, que me está escuchando, ¿no? El segundo. Ya. ¿Y tú algún saludo? No, un saludo para todos mis amigos, todos los que me conocen, y nos vemos el sábado. Perfecto. A ver, para terminar, igual, ¿no? Invitarlos a este sábado 28, que vayan, va a ser una noche de puro beats, paja, nada más. Energía. Y comentarle, como dijo Giancarlo, ¿no? El 14 de marzo va a haber un campamento de EBM con bandas también inclusive. ¿Dónde? En Chosica. Ya, qué bacán. Lo está organizando Rubén, que también es uno de nosotros, está metido en la onda. Y bueno, invitarlos también si desean, pueden comunicarse con él o con Giancarlo, igual le podemos dar su número para ir al campamento. Es el octavo campamento, no es el primer, es el octavo campamento, sino que no ha tenido mucha difusión. Ahora recién ya se está ampliando a poner bandas. Rubén en el Facebook está como Only Dadar. Only Dadar EBM. Y estamos también haciendo, bueno, nosotros hacemos esfuerzo común, ahí lo apoyamos a él. O sea, en el campamento hay tocadas. Sí, hay tocadas, sí. Se hace de un día para otro. Ah, qué bonito. En la tarde y la gente pone su carpa. Venden pañales EBM. Negro con bidole, negro con bidole. Sí, con su escudo, pues, ¿no? Oye, muchachos, dejándose de broma. Ya saben, todo el mundo este sábado en The Place, ese el evento de EBM. 7 luquitas de entrada. Día Internacional del EBM. ¿Quiénes tocarán? Biodiesel y Phantom Project. ¿Y quiénes pondrán música? Zuko, Body to Body, Stay 101, Franco EBM y Overcorn. Perfecto, esto fue todo en Lima de Negro, invadiendo tus sentidos. Gracias, muchachos, por haber estado aquí. Gracias. Y ya saben, quedan comprometidos para algún evento que tengan. Siempre las puertas abiertas acá para ustedes. Gracias. ¿Ya? Gracias a Piori. Muchas gracias. We'll be right back.
big man.